Estos son los 5 momentos que marcaron los partidos de ida de cuartos de final de la Champions League. Camión rojiblanco en Manchester, Atlético de Madrid apostó por una defensa sólida ante el City, y eso significó que los del Cholo Simeone no hicieran un solo tiro al arco, la primera vez que sucede en todas las competencias desde que el argentino tomó al club en 2011. El ataque de ensueño lo tiene Liverpool. Con la anotación de Ibrahima Konaté, los Reds se convirtieron en el cuadro inglés con mayor diversidad de goleadores. 20 futbolistas de la plantilla se han hecho presentes en el marcador en todas las competencias. No importa cuándo lo veas, Karim Benzema hizo historia. El delantero del Real Madrid se convirtió en el primer francés que anota 10 goles o más en una misma edición del torneo desde su reconfiguración en 1992. Además, es el primer francés que le hace un triplete al Chelsea en competencias europeas. Ahora paso a David Alaba, el futbolista con más victorias en sus primeros 100 partidos de Champions. El austríaco suma 70 triunfos vistiendo las camisetas del Bayern Múnich y el Real Madrid. Con esta marca supera a su ex compañero de equipo, Robert Lewandowski. Un sueño hecho realidad para Unai Emery. El español sacó una victoria ante el Bayern Múnich en su debut en cuartos de final. Con ello hiló 2 triunfos en fase de eliminación directa, algo que jamás había conseguido. Por si fuera poco, el submarino amarillo cortó la racha de 22 partidos sin perder que sostenían los bávaros en calidad de visitantes. La última vez que perdieron fuera de casa fue en 2017 ante el PSG que dirigía Emery. Para más información de la Champions League, visita foxdeportes.com.